Muchas veces hablar con la verdad de repente causa molestias. Y como decimos en un refrán popular, la verdad no peca, pero incomoda, y es cierto. Hola mis amigos, ¿cómo están? Otra vez Ricardo Villanueva, aquí en un pequeño y espero que sea muy breve video. Es un video en el cual hoy no hablaré propiamente de los equipos que he venido mencionando. Quisiera hablar de otras cosas, nada más para puntualizar. Y el caso es que se empiezan a dar un poco los troles, un poco los haters. Está bien, todos tenemos opiniones y mi verdad definitivamente no es la verdad del mundo. Yo les quiero hablar aquí de lo que es mi experiencia muy personal de muchos años. Muchos años. Y hacer esto de repente cuesta molestia. Por ejemplo, en el video donde decía yo que el formato de los cassettes era un formato muerto, pues tengo que decir, es cierto. Es cierto, ¿por qué? Porque ya hoy en día ya no se producen los cassettes vírgenes. Que yo sepa, ya no hay ninguna compañía que lo sigue produciendo. Y definitivamente encontrar cassettes nuevos en tiendas donde podemos comprar habitualmente música, no los hay. Salvo que alguien llegue por ahí a ofrecer cassettes usados o new old stock, nuevos pero cerrados. Que es muy raro que eso pase. Sí, definitivamente es un formato muerto. Sí quise decir esto porque, por ejemplo, alguien por ahí me reclamó que yo estaba faltando al respeto a los que tenían grabadoras, y yo creo que eso no es cierto en ningún momento. Yo creo que hay que escuchar bien lo que yo digo de repente, o tomarse la molestia de ver mis videos desde que los empiezo hasta que los termino, para ver qué es exactamente lo que estoy diciendo. El cassette como tal se dejó de producir hace 20 años aproximadamente. Yo la última máquina a la que tuve acceso fue una Nakamichi Dragón. Creo que era buena. No sé si sería la mejor, pero creo que era muy buena. Y también tuve acceso a máquinas también Nakamichi, una 1000ZXL, una 1000, una 700, una 702. Y de más niño, bueno, mi padre tuvo la 600, etc. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda admitir que suenan bien, suenan muy bien. Era lo que había antes, pero el formato es impráctico hoy en día. Sin embargo, hay también quien se ha ofendido porque digo yo que el formato digital tiene una vida. Es cierto, tiene una vida el formato digital. Hace unos años era la fiebre del MP3. Que podíamos meter miles de canciones en el espacio de un compact disc. Y claro, con sus consecuencias de degradación de la señal de audio final, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día está muy de moda el MQA, el DCS, en fin. Y yo les aseguro que quizá a final de año existe un formato nuevo que se esté desarrollando o se esté por lanzar al mercado, y entonces todo lo demás, MQA, etcétera, etcétera, va a pasar a ser obsoleto. Muchas veces en estos formatos se maquillan las remasterizaciones, se le suben los graves en para hacerlos más vistosos, etcétera, etcétera. Se les crea un escenario con una micro reverberación para que el audiófilo piense que se abre el escenario. No, es maquillar las cosas. Temas polémicos como los cables. Bueno, hay cables que funcionan, hay cables que no hacen
diferencia. Pero yo creo que todo esto es ni más ni menos a prueba del usuario, ¿sí? Y no hay que dejarse sorprender, porque muchos lo que tratan de hacer al final del día es una venta, y es válido. Es válido, pero también existe una cuestión. Yo en lo personal les voy a hablar de lo que a mí me ha funcionado, no de lo que a mí no me ha funcionado. Y tengo derecho de decirlo. A mí tal cuestión no me ha funcionado. Hay veces en que cuando se lastiman estas percepciones, pues se trata de defender a como de lugar, válido también. Pero de ahí a recorrer el insulto, pues no. Como muchos de ustedes, mis queridos audiófilos, yo también alguna vez estuve en foros, y hace muchos años dejé de estarlo, porque veía que los foros, por lo menos aquí en México, no cumplían con lo que yo estaba buscando, lo que yo esperaba. De hecho, siempre lo he dicho, lo mejor de los foros ya lo obtuve, que fueron muy buenos amigos. De hecho, pues puedo decir que el grueso de un grupo que tengo, que de repente nos reunimos por lo menos una vez al mes, que se llama Los Audiófilos Clandestinos, porque no pertenecemos a ninguna asociación, federación, nada. Pues nos divertimos mucho platicando de lo que pasa en el medio, de alguna novedad, de algún equipo que anda por ahí, etcétera, de cosas de política de repente, y, en fin. Pero yo dejé los foros precisamente por la razón de que los que administraban en aquel entonces los dos foros aquí en México tenían que ver mucho con la comercialización de productos. Y si alguien preguntaba por algo por ahí, inmediatamente ellos metían y trataban de hacer labor de convencimiento y manejar los foros a su antojo. Y incluso me acuerdo un tema de un amplificador que un amigo puso en venta. Se mete el distribuidor de esa marca a decirle que no lo podía vender en ese precio porque demeritaba la marca. Y yo tontamente, la verdad, no debía haberlo hecho, pero sentí que era mi obligación decir, bueno, oye, si fulano quiere vender ese amplificador en 3 pesos, es su amplificador y él sabe lo que hace con él. Y creo que no me falta razón en eso. Sin embargo, pues terminé mal en ese foro, ¿no? Me cerraron la boca para futuros comentarios. Y cuidado aquel que se atreva a comprar un equipo de otra marca porque ya es una porquería. No, eso no es justo, eso no es correcto. Yo aquí no digo compra esta marca o compra la otra. Yo no te digo usa tales cables de tal marca. No, usa los que tú creas convenientes. Si tú quieres creer en muchas gentes que escriben reviews en internet, adelante, qué bueno, pero últimamente el juez más importante son tus oídos. Ser audiófilo implica 2 cosas muy sencillas. Una, gusto por la música. Y 2, gusto por esa música que tú vas a escuchar se reproduzca a tu entera satisfacción. Como yo, por ejemplo, yo no puedo darme el lujo de tener un cuarto dedicado al audio porque aquí en mi departamento, pues, las recámaras son pequeñas y no tendría lo que quiero. Entonces, pues tengo mi equipo principal, lo que es la sala. Y ahí yo no puedo meter tratamientos acústicos. Que funcionen o no funcionen, ese ya no queda en mí. Me considero un audiófilo del montón, real. Con condiciones reales. ¿Sí? El meter tratamientos acústicos a algunas personas les funciona y es excelente. Yo tengo que ser franco, para meter tratamientos acústicos tendría que cambiar toda la decoración de mi lugar
Y eso a mí me aportaría un poco de problemas, como a muchos, muchos audiófilos. Para que al final del día cambies algo y ya no suene bien, o qué crees, te digan, no me gusta cómo se ven esas pantallotas ahí. Es muy válido también. Lo que sí quería decirles es esto, y reiterarlo una vez más. Yo les paso con todo gusto y con todo cariño mi experiencia de toda una vida. Yo no tengo razón cuando empecé con esto del audio. Yo me acuerdo, era niño y quizá brincaba en calzoncillos por casa de mis padres, y ya mi padre se sentaba a escuchar música en buenos aparatos. Y desde entonces, yo aprendí a cambiar una pastilla de tornamesa a los 10, 12 años. Yo aprendí a escuchar música clásica también desde que casi aprendí a hablar. Y después en mi juventud, evidentemente, me hice mucho al rock, al heavy metal, etcétera, como muchos, que me sigue gustando. Pero un audiófilo que no gusta de la música, que solo viaja con 3 o 4 discos para todos lados, pues yo siento que debería evaluar qué tanto le gusta la música realmente, ¿no? Y si es por estar en un grupo social, es por estar diciendo que tiene tanto dinero invertido en un equipo, o definitivamente no sé cuál sea el objetivo de tener armado un sistema, por sencillo, barato o caro que sea, y nada más tener acceso a una colección de no más de 10 grabaciones. Y el querer escuchar música, bueno, he conocido gente que es verdaderamente experta en música, en grabaciones, en interpretaciones, que no tienen un equipo, un sistema de audio, ni siquiera, como yo le digo, ni siquiera estos que son un aparatito así cuadrado con 200.000 colores, y las bocinas también avientan sus colores, ni siquiera eso usan. Los he visto con un Discman, con unos audífonos, y es su equipo de audio. Y conocen de música lo que yo en mi vida casi estoy seguro llegaré a conocer. Melómano, quizá. Entonces yo siento que el audiófilo debe ser también tener su parte melómana. Quizá no tan exacerbada ni tan extremista. Y es lo que yo busco, y es lo que yo quiero compartirles, no imponerles. Dicho esto, mis amigos, quiero decirles que pronto empezaré con la restauración de una tornamesa de finales de los años 50, que me encomendó un amigo porque quiere quizá ponerla en venta. Y es una tornamesa muy, muy, muy prestigiada, aún por los audiófilos de hoy en día, muy buscada. Me han pedido mucho desarrollar temas sobre tornamesas, cuáles las buenas en entry level, en un nivel medio y en un nivel alto, que es lo mejor para mí. Que profundice un poco en cuanto a cables, que profundice un poco en cuanto a grabaciones. Todo eso se va a hacer, todo eso se va a hacer. Lo que sí quiero pedirles es precisamente un poco de paciencia. Porque yo cuando armo un tema o grabo un video, pues pienso mucho cómo lo voy a hacer, cómo, por dónde me voy a ir, etcétera, para no enredar mucho. Este medio definitivamente tiende mucho a causar confusión en algunas personas que se dejan llevar por la psicoacústica, porque si les dicen que pongas un alfiler en medio de las dos bocinas sostenido por un hilo, etcétera, pues vas a obtener una mejora. Hay muchas cosas que en Estados Unidos les dicen gimmicks. Y eso siempre ha existido y va a seguir existiendo, porque hay mucha gente que piensa que porque pintes incluso el color de tu espacio, no escuchas música de cierto color, se va a escuchar mejor. Quizá no, pero sí tiene mucho que ver con el estado de ánimo para que tú escuches la música adecuadamente. Evidentemente que si tú pones un color gris, pues ese color gris te va a provocar cierta depresión, cierto estado de ánimo bajo, y quizá no aguantes 2-3 minutos de música y te vayas a otro lado. Me ha tocado vivirlo con alguna persona que me ha invitado a su casa a escuchar música,
colores tristes. Y cuando los pinta otro color, dice, oye, es que ahora sí me dan ganas de escuchar música. Bueno, y sin estar escuchando música, ¿no? Entonces, el estado de ánimo influye mucho en creer la música, lo que te provoca esa música, escucharla, el sentimiento. Y básicamente es disfrutar eso, ¿no? Si estamos aquí en esta cuarentena que de repente se alarga, se dice, etcétera, bueno, pues hay que disfrutarlo lo más que se pueda, ¿no? Pues mis amigos, yo les agradezco mucho, es todo por hoy. Por favor, les pido nuevamente, les agradezco a todos aquellos que se han suscrito a mi canal. Vamos para arriba, ya vamos arriba de, creo que 250, todavía me falta mucho para los 1000, pero yo sé que con la ayuda de todos ustedes, compartiendo, dando a conocer esto, haciéndome preguntas, normalmente respondo esas preguntas. Evidentemente no respondo troleadas ni tarugas, y tiendo a borrar esos comentarios que no traen nada bueno. Pero aquí estoy con ustedes. Pregúntenme lo que crean conveniente, crean necesario. Si les puedo ayudar, con mucho corazón, lo haré. Si quieren una recomendación, les voy a recomendar dentro de lo que tengo yo experiencia, no de lo que no tengo experiencia. Muchas veces me preguntan amplificadores que no conozco la marca. Bueno, pues no conozco la marca. O bocinas que jamás en mi vida, no puedo yo tener la capacidad de haber escuchado todas las bocinas que hay en el mercado. Pero sí las que he escuchado, sí te puedo emitir una opinión. Y bueno, suscríbanse, compartan este video si quieren darle like. Pues no es un video propiamente del tema, pero me ayudaría también mucho. Muchas gracias, quedo a sus órdenes.